encontramos una mañana más de este mes de octubre en la Casa de la Cultura, el municipio de Los Realejos, para presentarles nuevamente lo que ha sido una de las banderas culturales de este municipio durante los últimos años y además una de las iniciativas pioneras que crecía con una pequeña semilla hace ya algunos años y que se ha convertido en una de las citas del calendario en Los Realejos, a la que no podemos fallar y en la que además cada año pues tenemos mucho más asistentes. Hablamos de Los Realejos Misteriosos. Me acompañan esta mañana la compañera concejala de fiestas, Isabel Socorro, que pues desgranará dentro de unos momentos el contenido pues de esta cita cultural. Como bien saben, desde hace algunos años unimos la promoción del patrimonio histórico del municipio de Los Realejos, el patrimonio cultural y además los valores etnográficos del municipio en el mes de octubre, a finales siempre del mes de octubre, previo a la cita de finados, para poner en valor los lugares de Los Realejos, los espacios públicos, las tradiciones orales fundamentalmente y todo el ámbito de las leyendas relativas a lo misterioso y a todo aquello que rodea a la cultura del fallecimiento, a la cultura de la muerte, ¿no? Y a partir de ahí hemos logrado hacer una programación que reúne a expertos en la materia a través de conferencias y puntos de debate, también con exposiciones en la Casa de la Cultura y algo muy importante también que son las rutas, conocer el municipio de Los Realejos a través de esos espacios que han estado vinculados históricamente a la muerte. Y es una de las ofertas, podemos decir, que culturales y turísticas que más interés han despertado, la verdad que a lo largo de los últimos años, y hemos visto que, en otros ya lugares de Tenerife y de Canarias, pues han tomado prestada casi la idea del municipio de Los Realejos, pues para poner en marcha iniciativas semejantes. Este año tenemos, la posibilidad de celebrarlo ya sin esas medidas que hemos tenido que adoptar años anteriores, las medidas del COVID. Cita importante, la Casa de la Parra es el epicentro de esta cita y además decirles que son actividades que, como viene siendo habitual, son gratuitas, pueden participar de todas ellas, en algunas habrá que hacer esa prescripción necesaria por el límite de aforo, pero como viene siendo habitual en la programación cultural del municipio de Los Realejos, pues son actividades que podemos asistir de manera libre. De verdad decirles que es una oportunidad nuevamente de encontrarnos en este mes de octubre que inaugura el otoño cultural y que, estoy seguro que lo van a disfrutar como en años anteriores. Decirles también que, como siempre, además también pionero en este municipio, esa música, esos conciertos de finados en los tres camposantos del municipio que a buen seguro van a ser una jornada de respeto, de reflexión va a ser una jornada diferente y tan bonita como ha sido en los años anteriores. Pues desde 2016, cuando presentábamos desde el área de turismo esa guía de los misterios de Los Realejos, pues empezó a conformar discretamente este programa de Los Realejos Misteriosos, donde hacíamos alguna pequeña conferencia, iniciábamos esos conciertos en los cementerios, hasta crear ya una programación muchísimo más amplia, debido también a la gran demanda que hemos tenido en los últimos tiempos. Comenzamos el lunes 24 con la inauguración de la exposición Misterios, Enigmas y Leyendas, la literatura de las grandes incógnitas, por el pintor Joan Bell y José Gregorio González. José Antonio Bello Martín, que así se llama el ilustrador tinerfeño, ha crecido fascinado entre el mundo del misterio y lo desconocido. Se une con el escritor y periodista y fundador también un poco de estos realejos misteriosos,
José Gregorio González, y surge la presentación de esta exposición que nacía el año pasado y que ya desde entonces teníamos reservado para que nos acompañaran en este programa de los realejos misteriosos. Son 16 obras a óleo donde la manipulación del color hace que el pintor crea las siluetas de un universo mágico para esta muestra. La idea de tener una ventana abierta o cerrada nos abre hacia unos portales que invitan a asomarnos a otra realidad, a otra dimensión. Nos acompañará esta exposición a lo largo de la semana que se celebra ese ciclo de conferencias en la Casa de la Parra. El martes 25 nos vamos con Miedos y Misterios, narración oral de la compañía Palabrada, un colectivo de mujeres que ya nos acompañaban el mes de marzo con el Cuarto de la Costura. Un colectivo de mujeres que bajo la palabra pues nos van a traer miedos y misterios, leyendas, cuentos, para no dormir, en un tiempo dedicado a los finados, al más allá también. En definitiva, el miedo que nos van a traer a través de la palabra contada. El miércoles nos vamos al lado oscuro del misterio con José Gregorio González. José Gregorio en esta ocasión nos va a traer una conferencia que, aunque no lo dice explícitamente, pues ese lado oscuro del misterio va un poco encaminado al mundo de los nazis en finales de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Todo ese misterio y ese mundo oculto con el que jugó pues el nazismo en todo el mundo y que lo va a traer pues ese miércoles a la Casa de la Parra, donde nos desgranará todo aquello, aquella tristeza o aquella manipulación que hicieron los que tenían ese gran poder sobre la humanidad. El 27 nos vamos a Fotografías Postmortem por Alfonso García, doctor en antropología de la Universidad de La Laguna y licenciado en enfermería, que casualmente exponía en las fiestas de mayo. Nosotros lo conocíamos como escultor, pero casualmente hablando en la exposición de mayo que tuvo lugar aquí en la Casa de la Cultura, nos hablaba que en su trabajo de investigación y además como siendo profesor de enfermería trataba la muerte y que tenía un trabajo preparado sobre la fotografía post-mortem. Y ahí mismo pues arrancamos ese compromiso para que esté la próxima semana en la Casa de la Parra. El viernes nos vamos con la charla coloquio con los escritores Carlos Pérez y Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos viene, digamos, del mundo del misterio y de las leyendas canarias. Vendrá desde Gran Canaria, nos acompañará ese viernes en la Casa de la Parra. Y también es un hombre que, por ejemplo, ha hablado del culto a la Virgen del Pino, producto de la unión de las tradiciones ancestrales, de los ancestrales canarios, que los cristianos al llegar aquí pues hicieron como que ese culto de la Virgen pues ya no era de esos ancestros canarios, sino de los que habían llegado en aquel momento. Carlos Jesús Pérez Simancas, también, que nos acompañará, se desplaza desde La Gomera. Y aunque su carrera profesional está vinculada al mundo del turismo, es un apasionado también del misterio y ha logrado pues su pasión y su profesión unirlas, ya que hace visitar y enseña los sitios de una forma mágica y enigmática. Ellos, digamos, unidos a las personas de Joaquín Carreras, Macu San Gil, Manuel Jesús Hernández, Luis Javier Velasco, Fernando Hernández, Gustavo Trujillo, Jesús Calleja, que fue en su día el padrino de la guía, Aldo Linares, José Gregorio González o José Guijarro. Son esas personas que durante estos años nos han acompañado, tanto a nivel nacional o a nivel regional, en el desarrollo de la programación de los realejos misteriosos. Y como no podía ser de otra manera, desde el área de turismo siempre estamos promocionando una de las rutas especiales en el municipio como ese Camino de las Vueltas, una ruta del misterio. Todos los años nos quedamos cortas, por lo que en esta edición hemos hecho que se duplicaran las rutas. Las tenemos el sábado 29 y el domingo 30, con un cambio. Hay cambio de horario, por tanto, el sábado será a las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde. Recuerden que esa noche pues perdemos o ganamos una horita de sueño. Ese camino lo conocemos en el municipio de Los Realejos como un camino denso, un camino pesado, porque era el en el que transcurrían
los entierros que bajaban desde Ico del Alto a su parroquia, que era la parroquia de la Concepción en Ralejo Bajo. Un camino cargado de misterios, se conoce o se habla y se dicen leyendas, se habla de las brujas de Tigaiga, que están muy cerca de ese camino, y todo eso nos lo irán comentando a lo largo de esa ruta que parte desde el Mirador del Lance, y como se nos va a ir haciendo de noche en ese camino, pues entre lo que nos cuentan y lo que vamos pensando, pues hará todavía un camino más misterioso. Y por supuesto, el día 31 volvemos a los cementerios del municipio, al cementerio de San Antonio, al de San Agustín y al de San Francisco. Comenzaremos a las 4 de la tarde con el primero de los conciertos en Ico del Alto, a las 5 y media en el cementerio del Mocán, el cementerio de San Agustín, y a las 7 de la tarde en el cementerio de San Francisco de Ralejo Bajo. Nos acompañará, como lo hace todos los años, esa formación ralejera Pentafonías Brass Quintet, que bueno, pues entre música sacra y música religiosa, pues nos hace la visita cada año a los cementerios más agradable, ¿no? En ese momento en que estamos ultimando los detalles de ese enrame, de esa tradición que tenemos por finados, pues ellos son los que nos acompañarán en esos conciertos en los cementerios, que si bien conocíamos de que se realizaran a niveles europeos e incluso en la península, pues en Canarias eran muy pocos los conciertos y muy poca la tradición de realizarlos.